Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El mensaje del presidente Enrique Peña Nieto estuvo atendido por 600 invitados entre dirigentes partidistas, gobernadores, legisladores, empresarios, representantes de medios de comunicación y su gabinete legal y ampliado. Esta es la crónica. Desde las 8:30 de la mañana de este lunes, los invitados del presidente Peña Nieto arribaron a la residencia oficial de Los Pinos. Llamaron la atención los líderes obreros, que hicieron gala de autos y camionetas de lujo, como Víctor Flores, el líder de los ferrocarrileros, quien fue de los primeros en llegar en su camioneta BMW. Más tarde, el líder petrolero Carlos Romero de Champs se bajó de su camioneta Yukon y apretó el paso para no retrasarse ni un minuto. Otro de los líderes que arribó a Los Pinos fue Isaías González, quien encabezaba la Croc y quien lució una camioneta Sequoia que lo dejó frente a la bajada de la Puerta 4. Además de los líderes obreros de filiación priista, llegó Agustín Rodríguez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quien llegó caminando a su cita en Los Pinos. Otros que prefirieron bajar del auto y ahorrarse el embotellamiento que se formó en la entrada de Molino del Rey fueron Luis Telles y algunos empresarios que llegaron junto con él al lugar. La periodista Cristina Díaz también consideró la caminata aún con los zapatos de tacón. En el nublado lunes que encapotó a la Ciudad de México, quien llamó la atención fue el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pues ocupó la comitiva con mayor seguridad. Entre los invitados llegaron empresarios como don Olegario Vázquez Raña, acompañado de su señora esposa María de los Ángeles Aldir, y el director general de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir. Invitados a este primer informe, asistieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eligieron llegar en la misma camioneta. Eduardo Sojo, del INEGI, Cecilia Romero, secretaria general del PAN, el rector de la máxima casa de estudios, José Narro, la rectora del IPN, Yoloxochtli Bustamante, y el coordinador perredista de los diputados, Silvano Aureoles. De la sociedad civil se vio llegar a Virginia Sendel, al Premio Nobel de Química Mario Molina, al presidente del Episcopado Mexicano Carlos Aguiar y los intelectuales que llegaron juntos, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, entre otras personalidades. Aurora Cepeda Rojas, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.